Pero bueno, tú lo harías por el chiquito. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que sería la ventaja de hacerlo por el chiquito y la desventaja de hacerlo por el chiquito? Yo no sé nada de eso, yo soy una niña sana. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? El día de hoy voy a hacer una encuesta a los chicos y a las chicas y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Lo harías por el chiquito? Es decir, si tú tuvieras un hijo o una hija y tuvieras a tu hijo en los brazos, ¿quién no haría todo por su hijo o su hija, por su chiquito, su bebé, su todo? Así que, señores, que eso es el final. ¡Chao! ¡Chúpalo! ¿Tú lo harías por el chiquito? No, eso duele. ¿Eso duele? ¿Ya lo has intentado? Sí. O sea, pero dicen los chicos que son virados del otro equipo, dicen que no duele. Eso es porque le encantan. ¿Le encanta por atrás? Claro. ¿Y a ti no te encanta? A mí no. No, pero si tú lo intentaste, ¿cómo así no? De una vez ya nos haces pasar eso ya. Ya no, solo hasta la mitad y ahí ya no aguanté más. Solo hasta la mitad nomás. Solo hasta la mitad y ahí no aguanté más. Ya no aguanté más. ¡Diablos, señorita! ¡Ah, la ñaño! ¿Cómo le va? Ya. Lo dejé ahí nomás. Ahí no. Ya no seguí. Ya no seguiste, pero si no hubiera... Ahí sí que entre todo. Ajá. ¿Y cómo fue en ese momento esa pose? En cuatro. ¿En cuatro? ¿Voy a tener en 4K? ¡Sí! ¡Ah, pero ya! ¡Está la misma! ¿Tú lo harías por el chiquito? Pero si por la boca lo he hecho, ¿por qué no voy a hacerlo por el chiquito? ¿Pero qué se siente hacerlo por la boca? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ay, pues es rico, es rico. Ay, 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 ¿qué más? Escucha. Pues porque tú lo satisfaces a tu pareja. Así es. Entonces tú lo haces por satisfacer a tu pareja porque a ti te gusta. Las cosas, me gusta y también me gusta satisfacer a mi pareja. A tu pareja, correcto. Entonces si tú lo harías por el chiquito, también porque lo has hecho con la boca, ¿no? Claro, pues obviamente. Y adelante, disculpa la pregunta. O sea, obviamente. Yari. Obviamente siempre es adelante, obviamente porque adelante siempre es el inicio. Por decirlo así, ¿no? ¿El inicio de qué? El inicio. El inicio. Tú lo sabes. Oye, para que vean ese chiquito, ¿cómo estás en Instagram? Para que me vean mi chiquito. Así que con el hijo, una portada de madre familia. Estoy en Instagram como... ¿Precio tu chiquito no tiene precio? Por supuesto. ¿Cuánto vale? ¿Dos latas? 0.9, 8. Ah, tú sabes. No, yo lo mío yo lo conservo, porque cada mes se cierra. Oye, estás siempre conservadora. Es que yo, o sea, lo uso, pero se cierra. Y en el mes se abre, se cierra y así. Ay, qué rico. Si te dijera que ayer lo tiene abierto. ¿Y tú lo tienes abierto o cerrado el chiquito? Sí, bueno, lo mío es como mantarraya, sí. ¿Qué es la mantarraya? Se abre, sí. Se abre y se cierra. Sí. Mi amiga es muy abierta, muy abierta. Le ves que abiertota. Ustedes tuvieran un hijo, ¿ustedes darían todo por ese chiquito? Oh. Ah, por el chiquito, o sea, el niño, el bebé. Exacto. Porque obviamente es mi bebé, hay que cuidarlo, ¿me entiendes? Claro, sí. Claro, yo daría todo por eso. Obvio, sí. Todo, todo. ¿Y por la boca? También. Obvio, o sea, ¿qué está más usada, la boca o el chiquito de ustedes? Él más la boca. La boca. La boquita. La boca. Sí. Yo las dos cosas. Oye, o sea que la boca, Diego, tiene un sabor a Bowel, ¿no? No, pero me la lavo bien. Claro. Para el siguiente. Para el siguiente. Para el siguiente Bowel. Así es. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás en lo correcto o no estás en lo correcto? O sea, duele más cuando ya acaba. A la movida. Qué divertido es ese hijo de perra. Grande y grueso. Grande. ¡Ay! ¡Ah, Dios! ¡Qué grueso! ¡Qué delicia, por Dios! ¡Qué delicia esto! Esto está increíble. No soy tu hermano, sí te puedo hacer. ¿Qué me puedes hacer? No sé, pues ahí para invitarte a comer huevo. Depende qué huevo. ¿Cómo depende de qué huevo? O sea, a mí no me gusta cualquier huevo. ¿No te gusta? ¿Cómo te gusta a ti el huevo? ¿Cómo tiene que estar el huevo para que te guste? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Duro. Duro. En su punto. En su punto, así bien durito. Bien durito. Pero... ¿Y si está hablando, cuál sería la diferencia? Aguado. Te vomito. Te vomita. A ver, ¿qué pasó? ¿Te gusta tener el huevo bien duro? Sí, me gusta el huevo bien duro. Esta noche me voy a manosear. La verdad. ¿Tú lo harías por el chiquito? ¿Cuál chiquito? No sé, pero dime tú. ¿Tú lo harías por el chiquito? ¿Sí? Sí. Porque, o sea, en otras palabras, tu chiquito no está en venta. No, pues tampoco para cualquiera ni para nadie, ¿no? O sea, tu chiquito no está en venta para nadie. Está para el indicado. Sí, para el indicado. O sea, ahorita prácticamente tu chiquito está cerradito y apretadito. Obvio. ¿Tú lo harías por el chiquito?
Depende del tamaño. Depende del tamaño. ¿Cómo depende del tamaño? ¿Está bien? Obvio, depende del tamaño, pues. O sea, en otras palabras, tu chiquito, no tiene que doler, ¿no? Exactamente, es que eso duele, por eso te digo que depende del tamaño. Depende del tamaño, cómo se abra más. Exacto. Porque obviamente si el tamaño como tal es bien como que es grande, por decirlo así, se hace más ancho el chiquito. Y también depende del que te lo sabe hacer, pues sí. Obviamente. Obvio, pues el que te sabe colocar bien, pues. Digo, yo quiero que me digas la verdad. El chiquito no está en venta, ¿no? No, no, ¿en serio? Todavía no. Si alguien realmente lo sabe producir, bueno, ahí. Pero o sea que no me haga doler. ¡Puta, qué ofertón! Por el chiquito sí. Por el chiquito sí. Por el chiquito sí. Entonces, si yo tuviera tu chiquito, tú me lo estás regalando, ¿verdad? No es necesario es que pagar. Regalo el chiquito, pues. No, pues yo no puedo tener en los brazos a tu chiquito. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí. A ver, ponlo en tus brazos, chiquito. Ay, babosa, me asustas, burra. Entonces, si puedo, pues yo usar tu chiquito gratis. Exactamente, lo puedo usar ya gratis, ya. ¿Para ti, sí? Para mí sí, puedo usar tu chiquito. Sí, allá vamos ahorita de una, vamos. Oye, me lleva la flaca, le voy a dar por el chiquito. Voy a comprar el chiquito, chao. Oye, este chiquito. Andreina, ¿cuántos años tienes? 29 bien puestos. Bien puestos. ¿En serio? ¿Por qué bien puestos? Porque tengo dos hijos. ¿Dos hijos? O sea que dos veces te dieron. Claro, no solo dos. ¡No solo dos! No solo dos, dice. Entonces, ¿cuántas veces? Algunas veces. ¿Qué te importa, metiche? Etiqueta a tu pana metiche ahí. Es que quiero saber, Pepa. ¿Tú lo harías por el chiquito? Por el chiquito. La verdad, y mirando a la claro, cara. Claro que lo haría por el chiquito. ¿Por qué? Porque ahí está mi chiquito, no lo ves. ¿Ellos son tus bebés? El chiquito. El chiquito. Entonces tú sí cuidas mucho a tu chiquito. Demasiado, como un tesoro. ¿En serio? ¿Tu chiquito es un tesoro? Claro, porque si no le cuidas, cae hemorroides. ¿Qué jugada fue esa? ¿Cómo te llamas? Julia. Julia, ¿cuántos años tienes? 14. Ah, sí, muérdese. 14. Hablando claro. Hablando claro, hostia, joder, madre mía. Bueno, no importa. Va, ¿qué viniste acá a la playa? Vine a pasar con unos amigos. Ah, unos amigos. ¿Qué viniste a hacer con tus amigos? ¿A marronear? Exacto, a farrear. ¿A farrear? ¿Tú crees que puedes hacer un pasito como que estás marroneando en un baile? Le pongo una música de fondo en pista ahí. Hablando claro, ¿qué? ¿Perrear? Sí, perrear. Ve, que vi el perreo. De una, claro que sí, como que no. Uy, está más belleza la flaca, colita en todo. Aquí viene la pregunta y es así. ¿Tú lo harías por el chiquito? No. ¿Por qué no lo harías por el chiquito? Porque es un niño, pobrecito. ¿Ah? ¿Cómo es un niño? O sea, no entiendo. ¿De qué chiquito estaríamos hablando? Depende. No sé, pues dime tú, ¿qué crees que es lo que te gustaría responder mirando allá al lente de la cámara? Porque debe doler, ¿no? ¡Diablos, señorita! O sea, en otras palabras, a ti te dolería por el chiquito. Sí, claro. ¿Qué crees que te dolería por el chiquito? ¡Habla, Leonard Blue! ¡Habla, ñaño! ¿Todo bien? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosa? Repite. Repite. Porque está así de fácil, ¿no? Se va a abrir demasiado, ¿no? Demasiado. ¿Y tú crees que no te gustaría vivir esa experiencia? No, para nada, ¿por ¿no? ¿Por qué? Porque va a doler. Va a doler. Ustedes me dan asco. Espero que les haya gustado este video. Deja tu hiper mega like. Y obviamente dale like, comparte, me divierte y todo para hacer una segunda parte de esta entrevista. Así que depende de ti que Leonard Blue siga creciendo porque yo me encargo de hacer el resto. Señores, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!